Bueno, chiquillas, como vieron, estoy consumiendo unos nuevos yogur. Estos yogur se llaman Goodness. Ahí están. Son probióticos para la guatita y me han hecho súper, súper bien. Esto es clave, no, que me pues, estaba riendo. No, déjala, porque, ¿qué te pasa? ¿Sí? Es que te dije, no digáis marca ni nada, igual nomás. No, pero no dije la marca. También. Dije el nombre de Goodness se llama. Y la marca es la otra que está arriba. Sí, viste. Ya, de nuevo. No. Así salió y así salió. Me ha hecho súper bien. Lo estoy tomando hace como 2 meses y es excelente. Hay de frutilla y este es de vainilla, si no me equivoco. Es 0% en azúcar, bajo en grasas totales, libre de lactosa. Excelente fuente de calcio. Buena fuente de vitamina D. Así que se los recomiendo un 100%. Ya, vamos a seguir tomando desayuno aquí con el Nicolás. Está tomándose un tecito. Yo voy a tomar mi yogur. Y a seguir durante el día. Hola, ¿cómo están, amigas? Buenos días, son 20 para las 8 de la mañana. Espero que se encuentren súper bien, que tengan un hermoso día. Por acá la mañana está fría, pero con todas las ganas de empezar este día, de poder hacer este vlog. Ya vieron ya que estuve tempranito ayer haciendo las cosas y de ahí no seguí grabando. Pero el día de hoy les voy a grabar un poquito más, ¿ya? Ahora estoy esperando de que llegue Ricardo, del turno de la noche, para tomar desayunito. Estoy con la esperanza, miren, ahí se ve un poquito que está feo el día. Estoy con la esperanza de que traiga pancitos de ese especial de la panadería San Camilo. Y para él se trae unas galletas y un pastelito casi siempre. Porque no tengo pan, creo que no tengo pan, así que no sé con qué vamos a tomar desayuno, a no ser que me vaya a vestir y tenga que ir a la panadería y no tengo ganas de salir tan temprano. Pero si es así, voy a tener que hacerlo para tomar un rico desayuno. Codita está durmiendo, quizás se va a despertar, no me escucha hablar. Los niños están durmiendo, cada uno en su pieza. Y me acabo de dar cuenta que se me quedó la luz prendida del baño. Ahí estoy viendo el hervidor, espérense. Un poquito. Listo. Ya tapamos lo que es la piscina porque ya el tiempo no está como para dejarla destapada por el vientecito. Caen todas las florcitas de los árboles de al lado y se pone fea la agüita. Pero la agüita no tiene nada de musgo ni de cosas así, no tiene nada. Miren, ahí está la piscina totalmente tapada. Bueno, tapadita. Aquí tengo la lavadora. No sé si le he mostrado. Este es el lugar que yo tengo para la lavadora, para la secadora. Y ahí tengo algunas cositas de detergente y cosas así. Ahí hay que hacer un aseo porque estamos aquí en el patio. Entonces, como estamos aquí en el patio, todo esto permanece siempre muy sucio y hay que estar limpiando para poder lavar. ¿Ya? Ese es un comentario que yo les quería hacer así nomás. Para comentarle un poco. Ahí tengo todavía toallas que lavé anoche. Miren, tengo toallas. Ahí tengo ropa. Ahí me tiré toda la manito. Ya, vamos para adentro. Vamos a preparar lo que son las tacitas que ya las lavé. Las tazas, voy a dejar cerrada esta puerta que permanece toda la noche abierta para que Koda pueda salir al baño.
y entra un viento hacia adentro, pero ella duerme, como les conté, en el otro lado del living en la noche. Entonces, sí, ya no pasa frío. Voy a poner la mesa y voy a preguntarle a Ricardo si va a traer pancito, lo voy a llamar por teléfono. O quizás venga en el auto, no lo sé. Voy a ver. Ya, nos vemos más ratito. Aquí sentadita, esperando a que en cualquier minuto llegue Ricardo, lo llamé por teléfono. Me dijo que estaba en un taco, así que ahí se va a demorar un poco. Le pregunté si iba a traer pancito, pero me dice que no. Pero le pedí que me trajera pan de la panadería o de algún negocio donde vendan pancito. Ojalá que sí, porque si no tenemos un pedacito de pan añejo de ayer, tendría que tostarlo. Pero igual es pancito. Lo importante es comer algo y compartir el desayuno, ya que no durmió aquí en la noche por su trabajo. Coda ya despertó porque le pegó su sacudida y yo la siento que estaba mordisqueando un juguetito. Sí, sí, un juguetito que le regalamos nosotros, les voy a contar, que es un oso, bien duro, bien apretadito. Jugaba, lo dejaba por ahí, un oso grande, lo dejaba por ahí tirado, ya no pescaba mucho el juguetito. Hasta que anoche el Toto se dio cuenta que le había roto esta parte de acá abajo de la nariz y le empezó a sacar el relleno. Y ahora sí que está feliz, porque lo que le gusta a ella es sacar el relleno de los peluches. Antes se comía un poco, tenemos que andar con cuidado recogiendo el relleno. Ahora no, ella saca el relleno para jugar. De ahí, si es que puedo, ahí viene Ricardo. Así que de ahí les voy a grabar. Bueno, ahí acaba de llegar Ricardo. ¿Cómo lo van a ver? Miren, miren, la cosa se levantó en cuanto sintió a Ricardo. Ahí está Ricardo ya comiéndose un pedacito de pan, porque viene con harta hambre. Y ahí trajo algo para el pan rico. Y aquí están las marraquetas. Ahí tengo pollito deshielando para hacer el almuerzo. Así que vamos a tomar desayunito ahora. Ahí está, miren. Terminamos recién de tomar desayuno con Ricardo, así que la mesa quedó linda, preciosa. Llena de migas de pan, trajo quesito, chanchito, que le digo yo, a cualquier cecina le digo chanchito. Ah, les voy a mostrar cómo tiene el living, la coda, para que vean ustedes lo feliz que está ella, donde hizo tira el osito, le sacó la nariz, se la sacó de acá abajito y le sacó todo el relleno, se lo está sacando porque lo despaturra entero. Ya, les voy a mostrar. Ya, miren, dejen sacarme los anteojos para ver mejor. Ahí están, miren, miren el algodón, ahí está jugando ella. Ahí está con el perrito, no es un osito, es un perrito, ¿ven? Mírenla, ahí vieron ustedes cómo sacaba el algodoncito, el relleno. Y eso lo colocamos ahí en la noche para que no ensucie. Pero mírenla, mira Coda, ven para acá, Coda. Mírenla, ¿ven? Así es feliz ella. Lo bueno que tenía ese osito, perrito, era que era súper durito las costuras. Pero hasta que ella logró hacerle tira la ñatita. Ahora anda jugando. Feliz. Qué mejor que ver a un perrito feliz y a nuestra Coda. Que ella ahí, miren, ¿ven? Miren, 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 miren. Ya, chiquilla, las dejo. Tengo que hacer cositas ahora. Voy a sacar un poco de algodón para después hacer el aseo. Ando todavía con la bata, pero miren, miren, así es feliz ella. Voy a ir al cuarto que tenemos, el que tenía antes el Toto como oficina y que ahora lo tenemos como bodega, porque ya encontré ayer los cojines, la funda de los cojines, y quiero ver qué más tengo ahí. Porque ahí sí, miren, está todo ahí. Voy a poner la luz, porque yo sé dónde está guardadito. ¿Ven? Lo tengo ahí ordenadito. Acá. Una araña. No, no hay araña. Este está lleno de polvo. Voy a ver, cuidado, Coda, Coda. Miren, aquí está ella. Salga, salga, mijita. Sale de ahí. La Coda se viene a meter acá. Mientras yo me acuerdo. Espérense, voy a sacarla de acá adentro. Sale de aquí, Coda. Sale. Ya, salga.
Oye, sal. Salga, mijita, salga. Ahí está. Bien. Y acá tengo las fundas. Ah, aquí tengo algo. Acá tengo las fundas. Pero lo que yo quiero sacar es esto que está acá, que me queda uno o dos. Me queda un delantal. Muy bien. Estos yo los compré en AliExpress, estos delantales. ¡Ay, pero cola! ¡Oh! Mira, la silla tiene que estar metida en todas partes. ¡Corte, cola! A ver si puedo mostrarlo. No, acuerdo, aquí se abre. No, está muy apretado. Voy a tener que cambiar. Espérense un poquito, chiquillos. Sí, espérense un poquito. Bueno, ahora sí. Este es un... Este fue un delantal que encargué, eran cuatro. Cuatro delantales fueron los que encargué hace tiempo atrás, que yo solo mostré en un video, en AliExpress. Son chinitos, obviamente. Y voy a abrir este, el que primero salió. Porque necesito un delantal, porque el otro ya está viejito, está sucio. Entonces, me voy a poner este hoy día. Vamos a ver cómo es. Se parece al otro. Todas tienen una monita. Este tiene una monita, miren. Miren qué lindo. Está bonita, ¿verdad? Así que no tiene ningún papel. Así que me lo voy a poner inmediatamente. Porque me voy a poner a hacer las cositas. Ahí. A ver si los puedo mostrar. Esperen un segundito. Ahí sí, miren qué bonito. Miren qué bonito. Es una niña en bicicleta. Parece que son unos corazones, que con los anteojos de lejos no veo bien según la distancia que esté. Y ahí está la bicicleta con florcitas, mariposas, parece que trae cosas así. Ya, les voy a mostrar también. ¿Ven que el otro es más grande? Sí. Ahí se puede ver un bracito. Tiene... ahí con colores. Entonces me duran harto esto, que lo voy lavando y lo voy ocupando. Y estas son, estas que están acá. No coda. ¡Uy, oh, la colita! Ella quiere tomar todo. Uy, las manos llenas de polvo. Ya, y estos que están acá. Voy a sacar dos para mostrar, porque son iguales. Son casi iguales. Son un poco chiquillas. No, sale de aquí, coda. ¡Ay, la niñita! Ya. Sí, son casi iguales. Sí, son iguales. Estos son, miren. Miren qué lindo color. Son cojines grandes. Entonces, yo lo que no tengo son las... Estas son las fundas. Sí, me parece que sí. La funda del cojín. Pero yo no tengo el cojín en sí. Entonces, lo que yo pienso, tengo relleno. Me parece que está en el entretecho y en el segundo piso, Ricardo no se acuerda. Entonces, mi idea es, con estos, yo me compré, ¿se acuerdan para Navidad? Dos cojines de Navidad, ponerle esta funda encima, para ponerlo en el living. A ver cuánto duran. Son dos. Dos de Navidad y le podría poner esto encima. O bien, esto usarlos para relleno y comprar otras funditas, ay, no sé cómo se llaman, y taparlos después más adelante, dejarlos estos como la base de la almohadita. Almohadita, funda, estoy toda confundida. Pero son bien bonitos, son bien grandes, porque era la medida que yo quería en ese momento. Pero me van a salir para los de Navidad, yo creo. Miren que son bonitos. Miren. Y los colores súper lindos. Tiene color como un verde amarillito, un naranjo. Son en esas tonalidades. Están súper bonitos. Así que voy a ver, no creo que hoy día, pero, porque Nicolás tiene que salir con el Toto hoy día, creo que tienen que salir a la revisión técnica. Entonces es una dificultad para mí, porque tendrían que subir la escalera para subirse al entretecho y sacar, si es que creo que están ahí las bolsas con relleno para cojines. Entonces esa es la idea mía, que yo les había dicho que los quiero rellenar, pero el problema está en que están arriba en el entretecho.
Si no me equivoco, porque no están en ninguna parte, Ricardo me dice, sí, están ahí arriba. No, no están. No, no están. Porque yo sé, porque yo fui, subí a gata, porque subo la escalera a gata, yo. No, no tanto así, pero subo media agachadita. Porque le falta el barandal y me puedo caer. Pero, ¡shh! ¡Cállate, cola! ¡Cállate! ¡Shh! Es que está durmiendo Ricardo, no se puede poner a ladrar. Entonces, bueno, miren, y por este lado, espérense, es que está ladrando. Es por ir a verla, espérense un poquitito, chiquilla. Ahora sí, era un gato que anda en el antejardín. Entonces ella se pone a ladrar. Delante salió, pero así, hecho un cohete, estaba comiendo, andaba otro gato. Y los gatos cochinos, cochinos digo yo, en el sentido de que hacen caca arriba del techo. Entonces después el olor baja y ella lo siente y se pone a ladrar. Pero no siempre, nunca, casi nunca ladra, casi nunca, casi nunca. Pero bueno, volviendo a lo que estaba comentándoles. Tengo que ver cómo saco ese relleno, porque estoy segura, segura que está en el entretecho, en el segundo piso. Ahí vamos a ver qué pasa. Ya, ahora sí las voy a dejar. Ahora sí. Con mi delantal nuevo, que está acá. Y me voy a poner a lavar las tacitas del desayuno. Y ver qué voy a hacer de almuerzo, que tengo el pollo que les mostré que tenía deshielando. Y no sé si lo vamos a hacer al horno o en la parrilla eléctrica, me gustaría más a mí, en la parrillita eléctrica. Queda más rico y me gusta. Y les gusta aquí en la casa, obviamente. Terminé de lavar la loza y como se darán cuenta, saqué el secaplatos que estaba aquí, que hay que limpiarlo, que tiene mucho sarro. Entonces Nicolás va a tratar de limpiármelo. Y puse lo que es esta bandeja, que no la ocupamos nunca porque es muy refalosa. La estoy ocupando, tiene agüita. La estoy ocupando mientras tanto para colocar lo que es la losita. Y obviamente salió por ahí un vaso guacho. Lo que estoy haciendo ahora es limpiar lo que es la encimera o cocina, como le llamamos acá en Chile, en otros países le llaman encimera, y también hay unas encimeras que tienen las llaves acá, pero esta es una cocina típica chilena. Hay otros modelos, obviamente. Así que la voy a limpiar. No le voy a sacar nada a eso porque hoy día no le quiero sacar eso. La voy a limpiar porque le saltó un poco de aceite ayer. Ayer no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. No, me acuerdo. Ah, hice arroz con guiso de acelga y eso, y ensalada. Pero le saltó aceite por algo. Tengo que haber freído algo, los chiquillos haber freído alguna cosa. Así que voy a terminar de limpiar esto y después colocarle los platos para que se puedan colocar las ollas. ¿Está listo el almuerzo? Bueno, yo me Siéntese, equivoqué y no siéntese. había tutos, sino que era pulpa. Así que Exacto. ahí, pulpa de cerdo, ahí el Nicolásito la preparó en la parrilla eléctrica con puré y aquí está el tomate. Así que vamos a almorzar ahora. Y ahí está Ricardo, ya empezó a almorzar y un saludo. Ya, ¿Usted tengo va a la comida. almorzar? Sí. Sí. Ya, ahora vamos a almorzar. Acabo de despertar, sí, así con la sonrisa. Me quedé dormida después del almuerzo, un tuto bien rico, pero desperté, ¿saben por qué? Porque me dieron ganas de hacer pipí. Qué lata más grande, estaba calentita. Ahí ven, mira, estaba tapadita con mi frazadita, bien rica, bien calentita. Andaba con falda. Pero ahora estoy sentadita así, con las piernas así apretaditas, por el puro frío que hace. Y me voy a colgar unos pantalones. Sí, me voy a colgar pantalones con las zapatillas que andaba. Esta misma polera. Sí. Y un chalequito. Y voy a ir a ver lo que es. Ah, no, todavía no.
Sí, son las 5:30. Oh, que dormí. Oye, está muy oscuro aquí. Ahí sí. Así que me voy a levantar, me voy a lavar mis dientecitos, me voy a arreglar un poquito y voy a esperar a que se me pase un poco la garetuto y voy a comprar el pancito. Así que nos vemos más ratito. Bueno, acabamos de comprar el pan en la panadería, obviamente. Y aquí voy con el Lo comiendo. Toto. Va comiéndose una ayu, no, un batón, Chocolate. un chocolate, se llama batón, son chocolates, pero de hace mucho, mucho, mucho. Se mueve un poquito la cámara porque voy sin selfie, sin palito. Ah, ya estaba mirando quién venía. Así que bueno, con esta salida que le estoy haciendo ahora con el todo, les despido el vlog, sí, esperando que estén súper bien. Las invito a suscribirse al canal si es que les gustó el contenido, dejar un lindo comentario y un dedito hacia arriba. Así que nos estaríamos viendo en otro videito. Un besito y bye bye. Ahí está el Toto. Bye bye. Espérate que se mueve mucho. Ahí.